segundo día de la semana terrorífica. Hola, yo soy Kona de Naruto Shippuden. Así es, no me compares con cualquier otra porque pues yo soy Kona, güey. Todos los Akaxis. Entonces, hoy es el segundo día de la semana terrorífica. Voy a hacer todos estos días hasta cumplir la semana disfrazándome de algún personaje o de lo que pueda con cosas que yo tenga en la casa. Por ejemplo, esta es una bufanda, esta es una bata negra, traigo un pantalón negro y unas botas. Y pues una peluca que yo ya tenía pues desde hace tiempo. Y aquí pues nomás le puse una servilleta para que pareciera lo de Kona, lo que trae aquí. Kona es un personaje de Naruto, es una Akaxi, por eso traemos el de este aquí, de Akaxi, digámonos, recio. Tenía uno más grande porque hace unas semanas o hace como un mes hice un cosplay de ahí, de Kona. Me quedó más perro y aquí les voy a dejar unas fotos de cómo salió. Hoy vamos a hacer un story time de cosas tenebrosas que nos habrá pasado. Quiero hacer mi logo de los Akaxi más para acá para arriba para que alcancen a ver que soy Akaxi y no me confundan con otra madre. Pasó un día que yo estaba con mi primo. Mi primo vivía con nosotros, con él yo vivía en mi ranchito y todos saben dónde y todo, ¿eh? Entonces yo antes vivía con él. Él se llama Robert, pero todos le dicen el Chapulín. El Chapulín vivía con nosotros. Pues era mi amigazo, era con el que me hablaba, con el que me tenía confianza y todo, ajá, le podía contar todo. Entonces, una vez fuimos a la casa de mi tío había hecho una fiesta. Nosotros íbamos a ir para allá, pero estaba bien aburrido. Entonces al último no fuimos. Y lo que pasó fue de que unos marihuanillos, pues ya saben ustedes, ¿ah? Cómo los marihuanillos, cómo se parecen, cómo los puedes identificar, ¿ah? Uno traía una moto, una cuatrimoto, y según eso se apagó y no la pudieron prender. Y nosotros allí llegamos como a platicar con ellos, en vez de ir a la fiesta donde está mi tío. Pues resulta y acontece que no sé en qué estuvo, que había unos que ya estaban bien marihuanos y que decían: ¡vamos a invocar al diablo! Y yo como de: ¡ay, caray! A mí sí me daban miedo, yo dije: ¡verga! Yo me quedé así, yo la neta sí me dio miedo, no les voy a mentir. Y al último pasó de que pues yo me hice de huevos, les dije: vamos pues, vamos. Primero fuimos al campo de fútbol, que la casa de mi tío no estaba tan lejos del campo de fútbol. El campo de fútbol era una cancha, como una tipo cancha, pero era de césped, donde jugaban de césped, o sea, real, no ficticio, de las de mentiras, era de real. Entonces, antes de que se hiciera ese campo de fútbol, o cancha, como le quieran llamar, en mi rancho le decían campo de fútbol, entonces yo sí le voy a dejar. Antes de que hicieran el campo de fútbol ahí, era un cementerio. Dicen que era un cementerio antes del campo de fútbol. Entonces, fuimos al campo a esperar que nos pareciera un fantasma. Y yo de: no, güey. O sea, yo como, yo estaba algo culado, güey. Pero el tubo fuimos, yo dije: vamos, pues, a la verga. Yo ahí animándome de valor. Y con los que iba, pues, eran como algunos marihuanillos. Entonces, íbamos como ocho. Y de esos ocho, yo creo que como unos cuatro, sí, como unos cuatro o cinco sí fumaban marihuana. Y yo no fumo marihuana, así que amigos, si ustedes fuman marihuana, no sé por qué lo hacen, pero déjenlo, por favor. Pero es legal, no me importa que sea legal, güey. Lo que me importa es que tú estés bien. Y no termines así como este, güey, vistiéndose de Kona para un video. Yo fui con ellos al campo de fútbol, fuimos al campo de fútbol. Pensaron a gritar: sal aquí, Satanás. Pensaron a gritar cosas así. Y que uno traía un cuchillo con una navajilla, no sé qué era lo que traía. Decía: ahorita me corto la mano y le sacrifico esta sangre y cosas así. Y grita y grita: aparece aquí. Y ya, pues yo también me animé de valor. Yo también pensé a gritar: aparece aquí. Y cosas así. Y pues, no apareció. Pero resulta que del campo de fútbol, no muy lejos, estaba un río. Fuimos al río para poder invocarlo al río. Cuando digo no muy lejos, literalmente como un minuto de ahí, del campo de fútbol, nomás te salías como del campo de fútbol y luego podías mirar el río, pero tenías que caminar, pues. Entonces tú desde acá podías ver al río, pero para llegar a él sí eran como unos dos o tres minutitos caminando así. Algo rápido, sencillo. Entonces íbamos a ir al río a invocarlo y que la verga. Y uno de ellos ya se pensó a cular porque ya se estaban saliendo como de control, sinceramente. Estaba siguiendo la onda y yo le dije a mi primo, le dije: Robert, güey, ya vámonos a la verga, no vaya a ser que algo pase por aquí. Pues resulta que uno se pensó a cular, entonces pensaron a agarrar piedras. Y los que ya iban bien adelantados, porque había unos que ya iban bien adelantados, grite y grite, que sal aquí, invócate, preséntate, no sé qué tanto. Pensaban a agarrar piedras los que estaban atrás, que ya se querían ir. Y pensaban aventar piedras hacia adelante para que de esa forma
sacularan y nos fuéramos de ahí, güey, porque tampoco era como que los iban a dejar. Pues resulta que empezaron a hacer eso y los que iban a menos adelante sacularon, se regresaron y ya, pues, íbamos a ir al panteón. O sea, en mi rancho, al que sigue después de pasando un puente, hay un panteón. Y nos íbamos a ir en la cuatrimotro al panteón y yo de, vamos, porque en ese tiempo ya era darks, según. Muy darks el niño emo, porque les voy a dar una foto. Entonces, íbamos a ir, pero al último no fuimos, porque ya íbamos casi como para el puente, pero no fuimos más para allá, porque creo que decían que más para allá del puente también asustan, pero no era eso, sino que había como unos armados o algo así, que nos iban a preguntar a dónde vamos a esas horas de la noche, y tal vez nos iban a golpear y no sé qué tanto, ¿eh? Pues al último no fuimos por esa razón, pero nos quedamos muy cerca del puente y nos regresamos. Y ya yo y mi primo nos fuimos para la casa caminando, que no estaba tan lejos, de hecho, del puente. Y ya pensamos a decir, verga, esos güeyes sí están locos, ¿verdad? Y así, jajaja, XD. Ok, les voy a contar ahora la historia de cuando yo le pegué al aire. O sea, hace cuenta que si yo hago esto, pues le estoy pegando al aire, ¿eh? Pero pues no. No se escucha un golpe ni nada, ¿verdad? Entonces, esto fue muy raro porque yo antes me subía en la madrugada, en las tardes, en las noches, arriba de mi casa, donde yo antes vivía, a entrenar. No sé, güey, yo quería ser ninja. No sé, güey, esto era como cuando yo iba en la secundaria. Yo entrenaba, yo quería ser ninja, yo quería golpear, güey. No sé qué explicarte, pero más o menos así para más rápido. Entonces yo me subía todos los días en la noche, o en vez de la tarde hasta como en la noche. Había veces en la madrugada que no podía dormir, me subía arriba a entrenar. Entrenar, digo, como que hacer ejercicio. Y ya luego agarraba dos palos y hacía que maravales. Por aquí les voy a dejar algo para que más o menos se entiendan a qué me refiero. Y cosas así. Era la nochecita, no era la madrugada, pero ya había oscurecido, ya no había sol. Estaba ahí arriba entrenando, escuchando música. Entrenando también quería decir que también hacía ejercicio. De hecho, antes cuando yo iba a la secundaria, yo ya tenía mi abdomen, mis packs, mi six pack. Yo lo tenía ya bien marcado, bien definido, y es que iba en primero o secundaria, ahí verán. Yo hacía ejercicio, yo tiraba flechas, yo tenía una katana que era de madera, que era un palo que yo hice como katana. De hecho era una tabla, yo dibujé una katana y luego la pensé recortar, y luego con un cuchillo la pensé así como definir, hasta que quedó con una katana bien. Y pues yo estaba entrenando con la katana como si yo estuviera ahí todo ninja, modo tirando, chaponeando todo, ¿eh? Según yo, en el aire, ahí matando a mis oponentes imaginarios, y que la verga. Pues resulta que en una de esas estaba como y una de esas le hice como así ¡fum! Y le pegué al aire, güey. Y no había nada ahí, ni a Robert, porque ese Robert se subió conmigo a entrenar, ni nada. O sea, no había nada que le pegara, sinceramente. Y le pegué más o menos como así al aire, y se quebró la katanilla en dos. Y pues yo sentí que cuando le hice así, pues no se vino hasta abajo, ¿no? Se quedó como a la mitad. Y pues resulta que le pegué al aire. Le pegué algo a la verga. Le pegué al depredador. Tú sabes, alguien que se hizo invisible a la verga. Y yo, le pegué algo que se quebra la katanilla en dos. Y yo me quedé como de verga. Yo con la katana así y sentí que le pegué algo que no había nada. Y de hecho, estaba algo oscurecido, pero estaba como que es como cuando la luna sale y que se ve claro. Y pues no había nada, amigos, te lo juro, no había nada. O sea, tampoco es que hubiera algo para que le pegara, no había ninguna pared ni nada cerca de donde yo estaba. Y yo sí me aculé, güey, yo me quedé como, ande, verga, güey. Porque le había pegado algo que no había nada. Y la katana, la cosa de madera que yo llamaba katana, se quebró en dos. Y yo agarré mi katana, güey, yo todavía estoy asimilando como de verga. Agarré los dos pasos, me quedé yo así como de verga, güey, ¿cómo se quebró esta madre? Y ya luego me entró así, quién sabe qué, güey, como que me asusté. Que me bajo en verguista, güey. Todo aculado que me voy para allá, para la sala, porque mi mamá estaba en la sala viendo una novela, no sé qué, estaba viendo algo en la tele, y me imagino que una novela. Ay, que me voy para allá y que le digo, hola, mamá, ¿qué estás haciendo? No, güey, me dio algo de culito, güey, porque en sí no había nada que le pegara. Y se quebró la katana de madera, como quieras llamarla. Y yo sí me. Y tampoco era como que estaba delgadita, estaba gruesa. Entonces, no sé la verdad que habrá pasado ahí, algo paranormal o algo. Pero en fin. Los voy a dejar hasta aquí para poder mañana hacer otro video de la semana terrorífica en el canal de Roy Adame.
Y recuerden, si no estás suscrito, suscríbete al canal para más videos. Y ese cosplay es de Kona, hecho en casa. No fuimos a comprar ningún material ni nada, porque de hecho, esto lo hice con una hoja blanca y pues le pinté la nubecita. Como pueden ver acá, pues ya está todo. Apoyar y reventar el botón de likes de este video para poder subir más videos al canal. Nos despedimos tirando papeles. Like and subscribe.